con las pocas buenas cosas que hizo. Javier Chevantón está con nosotros. Fuerte el aplauso para recibirlo. Excelente jugador de fútbol. Excelente. Eso sí, desconfiado como pocos. No le creía a nuestro productor que lo estaba invitando al programa. ¿Qué pasó? Van a invitar, primero de todo, es un honor a mí, para mí estar acá en este programa. Lo miro siempre. Con todo respeto para todo usted, pero es un honor estar con mi ídolo. Siempre lo mismo. Todos te quieren a vos, viejo, me tenés poder. No, pedí respeto, pero así como sabés el arrastre que tiene en Uruguay. ¿Sí? Increíble. Es el galán, está de moda, soy la vedette del momento. Pero escuchame. Pero perdón, las mujeres mayores, pero las pibas, las jovencitas. No, máximo 25. ¡Tú sabes! ¡Son viejas! ¡Son viejas! Minibets. Son grandes. Cuando venga acá hasta 22, venís y me venís a hablar y me decís, ¿sí? Pero 25 ya. Así que tiene arrastre el enano este. ¿Cómo el enano? Ah, es grandote. Lo ves. Una medida, es normal. 1.52 bueno, es normal. Para Chevantón es normal porque están más o menos ahí, pero... Es normal. Igual usted es grande en talento, a diferencia de él. No puedo llegar nunca a la altura de él. Chevantón, por favor. Qué emoción. Se aplaude solo. ¿Qué te pasa? Parece... Bueno, usted no creía que lo estaban invitando de verdad a este programa. ¿Cómo me van a invitar a mí? ¿Y si sos un crack? ¿Son crack? ¿Qué crack? Aparte, hoy me invitaron porque anteriormente vinieron todos los lindos y dijeron, hay un feo en semana. Yo los miro siempre. Después de... Claro. Que fue en Italia. Ayer vino... Zuculini. Estaban todos de lente. Voy a destacar nuevamente el Luquetti tuyo también. Es un look muy, muy canchero. Los tatuajes, las pulseras, el pantalón completo, el pantalón era más caro. Sí, completo, pero era... donde llegué. Bueno, perdón, quiero decir que el señor Javier Chevantón ha jugado en el Mónaco, ha jugado en Sevilla, ha jugado en el Leche, bueno, ahora recientemente en Colón, aunque ha rescindido, selección uruguaya, enorme talento, un gran jugador. Cuando decimos gran crack, pegada. Decimos crack de verdad, Javier. Sí, gracias por haber venido. No, gracias. Hacemos una pausa muy pequeña. Trajeron un crocante, para un programa crocante. Un crocante. Bueno, estabas en Uruguay ya, te fuiste de Santa Fe. Sí, rescindí contrato y me fui para Uruguay, estoy haciendo la recuperación ahí, con el aliento que vos me diste antes de entrar. Sí, recordaste las dos veces. No, yo lo que le dije a Javier, que es un dato estadístico y es, ahí me pasó, y a, bueno, el Beto Márcico que juega el fútbol, a Aguirre también, cuando te cortaste, exacto, le pasó a jugadores, me pasó a mí, gente normal y a jugadores. Ahí yo te vengo siguiendo y todos los deportes. Sí. O todos los juegos que hiciste los perdiste a todos. Bien. ¿A qué te referís? A todo, has perdido todo. Por ejemplo, tiro libre le gané a todo. No, con el pelado. No, pero todo. Yo tiro libre perdí con el pelado metiendo dos en el ángulo. Pero metí dos en el ángulo. Ganó el pelado. Bueno, pudo meter tres. Metiste dos, pero metieron tres, te perdiste. Bueno, pero vos hay que ver con quién comparás. Perdimos 5-4. Claro, eso no va. Es un ejemplo. Piensa individualmente. Pero si metí 4 goles, me voy mal, pero metí 4 goles. Con una sonrisa. Sí, que te reíste. Es el único del equipo. Perdimos 5-4, fue un buen partido. Y metí 4 goles, bueno, tan mal no fue. Está mal. Está bien. Si el equipo pierde, vos metés como goleador, metés 3 goles. Desde el 86 que no hago 3 goles. Tomá. Bueno, pero una vez hiciste, 2 goles. No, contento si no, no, contento, no, no. Contento no, pero siempre contento. No, sí. Siempre no, porque el equipo pero fundamental. Lo recién. Siempre, porque no me voy mal, porque digo, siempre solo hay que rescatar. Puedo, dice, se va y dice, solo sí, no puedo. Chico, hay que rescatar algo, hay que rescatar algo. Y siempre. A los compañeros los mata, ¿no? Sí. Obvio. Bueno, nosotros... con compañero como Mex, no, prefiero no tener compañeros igual, ¿eh? Usted ve el programa todos los días. Yo todos los días. Y bueno, y sabe perfectamente a vos te da cuál es. Hay una falta de respeto muy grande profesionalmente a mi investidura. Yo siempre como siento indirecta. Usted es bastante humilde. Sí. Y él es el agrandado. No ves el programa. ¡Epa! No ves. ¡Se lo dijo! Yo creo sinceramente, Javier, que no estás viendo el programa. Es exactamente al revés. Siempre. El agrandado es él. El que se para y hace así, ¿quién es? Él. Que la gente lo clama. No hay nadie que lo clame. Creo que amerita, he preparado, evaluado como periodista por ser hoy en mi día,
en un test para saber todo el conocimiento que usted tiene sobre pura química. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Cómo se llama mi libro de la cinta? ¿Cómo se llama? Cinta espiritual. Se queda acá. ¿Cómo se llama la pregunta con la que doy el suspenso al programa para ir al corte? Gancho. Bien, bien, excelente. Es que yo soy un gran seguidor tuyo. De usted, perdón. Sí, de usted. ¿Cómo se llama la tira donde yo actúo en Telefe? ¿Cuál es el nombre de mi personaje? Lo tengo que decir. Sí. Tuca. Sí, ahí está. Tuca, muy bien. ¿Con qué juguete hicimos? ¿Qué? Sí, ¿con qué juguete hicimos una competencia entre los planteles de primera división el año pasado? Acá, se llama, acá no sé cómo se llama. Tiki-taka. 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 ¿Qué conductor de la televisión vino al programa y humilló al señor Pavlovsky en todas las competencias? Sí, ya que lo nombró igual, pero pues. Perdiste con el pelado. Bien, bien. Pelado bien, bien, López. Yes. ¿Sabe? Es increíble. No decís nada que el tiki-taka gane. No decís nada que el tiki-taka gane. Tiki-taka no. Hice 250 mil millones. No decís nada. ¿Cuánto? Sí, pero es un deporte pero menor. Uruguay, ¿quién pero te no, lo dejé ganar. Compañero Quile mío. Para que se vaya con una mentira. Sonrisa. Mentira, vos no dejás nada a nadie. Sí. ¿Cómo te conoces? Claro que nosotros somos iguales. No, Quile. Pobre Quile, vino, hizo 250 mil kilómetros. Vino, ¿qué le voy a ganar? Llegó así, mirá, así llegó. Vino en auto, lo trajeron en auto, pobre pibe, ni para el avión le dieron. Le digo, no. Cuando se bajó estaba calambrado. Digo, bueno, que gane él, pobrecito. Igual hizo mérito para ganar, me ganó bien, la verdad que me ganó bien. Así que tenemos que hacer una pausa. No, un genio, una suerte que haya venido, una suerte. No, a mí me da un poco de pena porque realmente estás viendo el programa de una manera, no sé, de espalda al televisor. Porque que digas que él no es agrandado. No le falta respeto a un teleescucha, yo por no lo menos. Puedo faltar respeto. Yo no puedo a una persona del nivel que tiene. ¡Ahí está! Porque todo cuando vienen hablan todo de la elegancia, ¿no? Mira la elegancia que tiene. Es increíble. Parate, es parate. Europeo, ay, italiano, va a mil. ¡Señores! ¡Qué Osvaldo! ¡Le hablan de Osvaldo! ¡Es un ídolo! ¡En Sudán! ¿Qué sabe? ¡Sí! ¡Dale, Ney! Bueno, estamos acá con el señor Givantón. Y bueno, ha recorrido, la verdad, muchos equipos las muy importantes, ligas. Las mejores ligas. Bueno, y en todas ha brillado. No hables de cuestiones personales. Claro. Quiere hablar de la. De las portaligas, no, las ligas de fútbol. Las ligas de fútbol. Vos serías el primero que tenía que estar elogiándolo después de lo que dijo de vos. Pensé que lo estaba embarrando. No metas palos en la rueda. Me detuve justamente por eso. Y ahora lo único que salga es que el hombre es un hombre de cabaret, un hombre de. ¡No! ¿Qué estás diciendo? Y horrible. Antes. Estamos viejos. Hace como 2 años. No cabaremos nunca. Te entendí. Lo vendió, lo vendió hace 3 años, lo vendió. Con Laisa Minelli, ¿no la vio? Con Laisa Minelli. Chico, ni culo a vos. Es un tipo serio. De todos los clubes donde jugaste, ¿en cuál fue el mejor? Quizá lo del Leche fue algo muy especial porque te convertiste. Sí, ahí me encontré muy bien. Metiste muchísimos goles. Me fui joven ahí también. Me fui con 20 años y tuve la suerte de hacer muchos goles ahí. Batir el récord, quitarle el récord a Pasculi, que jugaba ahí. Pedro Pablo. Ah, y, Pedro Pablo. Sí. Y le había hecho creo que 29 goles en Serie A. Y yo llegué a hacer 30. Ese año, después, cuando volví el año pasado, hice algunos más. Bueno, acá estamos viendo algunos de los goles en Leche, donde se convirtió en ídolo. Linda camiseta en Leche. Sí, la verdad que eso te ahí tengo muy buena. Ese es mi primer gol en Italia, a los 2 minutos. De vivo, es estaba un gol de Sensini, vivo. El 6 es Sensini. Estaba medio lenteja, Sensini. Ahí tenía 19. 19 años te fuiste para ahí. Sí, me fui con 19 y estuve. Mirá qué pillo. Oh, ese gol de vivo, ahí está, una viva. Contento el arquero. Aparte, besé la camiseta. Todo. Así se hace, es de lo mío, perfecto. ¿Y qué pasó con las 1000 botellas de vino que le regalaron? Me las tomé todas. No quedó ninguna. No se tomó nada. Tenía que ser de leche, no de vino. Ahí está. No, ¿usaba la 19? Siempre usé la 19. Desde el primer. Ay, igual que Chatruc. José también. Son 2 gotas de agua. Igualmente hizo 19.000 goles más que yo, pero igual. ¿Por qué? A mí me quedó en un club y después me no, yo como porque cábala. Cuando debuté en Danubio,
La primera vez, el primer partido fue con la 13, el segundo con la 20. Y después justo se lesionó un compañero y me probaron a mí y me tocó el titular. Incómodo, y digo, le pregunté a un compañero, a un arquero, Bordad. Le digo, Javier, con la 20 y la 19, la 19. Ese partido, me acuerdo, hice 3 goles. ¿Y entra a sacarte más? Sí, sí. Ya después la seguí en la selección. ¿Te pasó en algún club pedir la 19 y que no, la tenga alguien que no te la quiera? Sí, me la querían vender. Siempre. ¿Qué? Tequilachi. Era yo. ¿Por qué te dudas siempre que metes un gol? Y porque hace calor, viste, que uno... Hacer como sudamericano. Para la fans. Mira qué físico. Pero antes se podía y no te sacaban. No, claro, antes no. Antes no. Qué físico. Hacer un gol es como hacer el amor. Sí. Sí. Pero vos nunca hiciste un gol. Mira, he metido otro gol. Quiere decir que vos te sacás la ropa después de hacer el amor. Pero Javi, me decías, ¿te la quiso vender la camiseta? Sí, es Quilachi, el de ahora creo que está en el... ¿Joda o en serio? No, no, en serio. ¿Qué rata? No, una rata. Sí. Pero para, ¿cómo fue? Porque él tenía la 19 en el Mónaco, ahora creo que está en el Arsenal, me parece. En el Arsenal creo que está. Sí. Y me dijo, digo, Toto, ¿me cambias la camiseta? ¿O cambiamos el número? Y me dice, te la vendo. No. ¿Y vos te reíste? Sí. ¿Cuánto quería? ¿Cuánto quería? No, quería bastante. Bastante. Negativo. No. ¿Sin cola? No. ¿Y cuál usaste? No, usé el primer año la 10 y el segundo año la 9. Cuando se fue Saviola, el segundo año me quedé con la camiseta de él, con la 9. ¿Y después volviste a la 19 en otro equipo? No, él se fue, lo vendieron para el Arsenal, después volvió, se fue para el Sevilla. ¿Por qué? A él lo venden y queda la 19 y la uso. Y en esa pretemporada me compra el Sevilla y me fui, no la pude usar ahí. Usé la 10 el primer año y la 9 el segundo. Y me fui para Sevilla y ahí ya agarré la 7, me parece. Y decime una cosa, ¿en el Mónaco estuviste con Saviola? ¿Alguna historia, alguna cosita con el conejito? El enano llegaba del Barcelona. Figura. Y le llega, y me acuerdo que ahí en Francia no te llevan los botines. O, bueno, en ese momento no te lo llevaba el utilero, te lo llevabas vos. Cada uno se llevaba. Claro, cada uno. Y yo venía de Italia. Que vos entrenás y el último día de entrenamiento, cuando viajás, dejás los botines ahí y te lo llevan, las canicheras, todo. Sí. Y bueno, llegamos, no me acuerdo si jugamos en Toulouse o. No me acuerdo. Llego, me estoy cambiando, me cambio. Ojo, estás. Claro, y el profesor se llama para ir a calentar. Y cuando se van todos a calentar, yo buscaba los zapatos bien, los botines no estaban. Y le digo, ¿y no te lo trajiste? Le digo, no, acá cada uno se lo lleva. No. Y lo miro al enano que estaba al lado. Le digo, enano, ¿no me prestás eso ahí? Él tenía otro par. Tenía 50. ¿50 más? No tenía uno. Un auto lleno. No tenía uno, tenía 50. Y calzaba lo mismo, justo. ¿Qué calzaba lo mismo? Era así la gama. No. Así jugué, mirá. ¡No! Como vos caminabas recién así. Es terrible. ¿Cuánto menos calzaba que vos? Y calzaría un número, una patita así. ¡Ay, tiene. No! Igual la desesperación te lo pusiste en un segundo. Aparte tenía la bandera argentina y el número que venía del Barcelona. La fábrica, ¿verdad? Y agarré y lo taché así. Claro. Porque decía Saviola y todo. Claro. ¿Cuándo terminó el partido? ¡Tú! Se salieron los dedos. Así caminaba, así con él. Eras una geisha. Claro. Pero es lo peor, ¿cómo me dolían los pies? Igual es mejor que te queden chicos que te queden grandes, porque grande no se puede jugar. Cuando un botín te queda grande es muy incómodo. Chico también. ¿Cómo te fue ese partido? No, me acuerdo, pero sí, me acuerdo el dolor que tenía. Claro. Terrible. No me dolía nunca. Y tiene una punta. Digo, enano, toma gracias, nunca más. La próxima vez cortaba de la punta. Fue con los dedos. Y después me imagino que habrá tenido buena onda en general. Argentinos, uruguayos, con los sudamericanos que se cruzan. ¿O te pasó de alguna mala experiencia por ahí con alguno? Sí, con Luis Fabiano, el brasilero. No, Luis canchero, Fabiano. Canchero. Partido. ¿En el Sevilla? En el Sevilla. ¿Qué pasó? Tiro libre, minuto 91. Yo venía de una lesión. Tiro libre al borde del área y la tribuna toda cheva, que le pegara. Agarró la pelota. Antes me habían hecho una falta a mí y le pegó él, pegó en la barrera. Cuando yo... Sabemos que sos especialista en tiro libre, ¿no? Que la gente... No, especialista no. Pero tenés muchos goles de tiro libre. Aprendí a pegarle bastante bien. Bien. Y agarro la pelota, la pongo. Cuando le voy a pegar, viene y me dice, ¿le vas a pegar vos? No, tu abuela. Sí, si estoy acomodando. Lo mirás y le digo, no, ¿le querés pegar vos? No, pues siempre le pegas vos. Le voy a pegar yo. Ya, él caliente, porque la gente me gritaba a mí que le pegara yo. Envidioso. Y aparte íbamos ganando 3-0. Yo volví en la lesión. Dejame la pateada.
le pegué mal, le pegué la barrera. ¿Y me dijo? Me siguió. Bien, Che, te dijo. Muy bien, Che. Buena, Cheva, te digo. ¿Para qué? Te agarra, te voy a arrancar la cabeza. No, le salió la furia. Digo, si te agarro, te arranco la cabeza. Le digo, cachate la boca. Grandote. No, ¿qué me importaba? Si le pegaba una, después te separan. Ahí te está abrazando, vos. Fabián. Claro, claro. Estoy viendo en una imagen atrás, te está abrazando después de un gol. Sí, pues. Falso. ¿No ves que si vos le pegás una y después te separan, ganaste vos? Esa buena técnica, pegar y correr, excelente. No, pero después nos agarró el entrenador y en la semana nos dijeron, nos hizo hablar ahí. Y dije, nada, le dije lo que pensaba, nada más. Y Fabián no bajó un cambio, ¿no? Imagino. Y si no bajaba. Lo mataba, por eso te digo. Le dijiste todo eso, imagino. Lo que pasa es que si me pega una vez, me tengo que pegar todos los días después. Claro, es un vengativo terrible. Pero decime una cosa, Cheva, ¿después tuviste buena onda con él? O... No, después bien, sí, pero no, hubo un tiempo. Aparte me cambié a dos personas. Al lado. Al lado. Tuvimos como 2 meses sin hablar. Oh, y después voy a. Pero yo no soy. Rencoroso, yo no, soy, no, no. Lo que pasa es que había calentado mal. Pero yo, como después, pues, yo soy más bueno que. Cuando estás tranquilo. No, yo soy muy bueno. Después yo fui a pedirle disculpas. Que no daba para pelearnos ni discutir por una. Una boludez. Bien ahí. Perfecto. Sí, vamos a ir, que a usted le gusta mucho, con la pregunta gancho. Bien, ahí está. Con la pregunta gancho. Tengo. Ya está poniendo cara de. Tengo de una. De una más así de. Digamos, de tipo del espectáculo, de intruso, de romance. ¿Eh? Y hay otro de. Ustedes elijan. Y hay otro que tiene que ver más con la destrucción y también, el lado. Vamos con la de intrusos. El señor. Está asustado, ¿eh? Voy a darle un nombre solamente. La princesa de Mónaco. De Mónaco. No contestes ahora. Va bien. Le pidió. Teléfono. La camiseta. Ah. Todo un estadio gritando el romance de él con la princesa de Mónaco. ¿Con Charlotte? No. Y después hay fotos. Usted que después lo cuente, le cuente todo. Ojalá. Hay un hijo. ¿Se formó una pareja? Un hijo no reconocido. ¡No! De la princesa. Almendrado. La verdad, es un buen gancho. Es fuerte. Che, vos, no seas malo. ¡Ay, Dios mío! Momento con Javier Chevantón, sí, que es un excelente jugador de fútbol. Sí, señor. Hoy, tratando de regresar. Si sigue siendo excelente, me la voy a creer. Pero si sí, sos bueno, de verdad. Mirá, acá mostramos un montón de goles. Un montón de cosas geniales tuyas. Sí, que sos un genio. Qué bueno, crack. Qué bueno verte. Facha. Crocante. ¿Por qué crocante? De la princesa. Hablan de no sé qué, la princesa. De barrio. Pero por una cosa habrá hecho. Cuente. Contá la historia de Crocante, dale. Contala. No puedo. No se puede contar. Lo dejamos a la imaginación. ¿No se puede cambiar alguna cosita? ¿No se puede cambiar algo para contarla? Preguntá lo que quieras. Menos eso. Bien, la de la princesa. Lo de la barba. Bueno, la barba. La princesa es fuertísima. La princesa no. No lo voy a contar. Estefanía. Tenías una relación amorosa. Yo le regalo la camiseta. ¿Al hijo? Ajá. No, al hijo. Ah. Se la famosa jugadita de entrar por el hijo. Sí. Entrar por el... Me gusta. Claro. Ahí. No, la ternura. Claro. Te pasó el perro. Sí. Qué lindo perro. Viste que cuando vas con el perro y te dicen, qué lindo perro. Después te entran a vos con una fuerza barra. Claro. Y le digo, le doy la camiseta y ¿qué pasó? En un partido ella se la pone. No. ¡Epa! Y va a la cancha. Y me llaman una vez la encargada de la prensa y me dice, ¿qué hiciste? No, yo, ¿así? Todavía nada. Una española era. Sí, claro. Digo, Sonia. De policía, digo, llamó. Sonia, ¿qué hiciste? Pasó? ¿Qué estás hiciste? Estás haciendo cagada. No. Eso no se toca, te digo. Digo, ¿yo? No, imposible. Y me dice, mirá que me llevó de París la información de que vos estás con la... O te vieron salir con la princesa. Digo, ni en pedo. Se estaba corriendo la bola que yo había salido, porque te vieron con la camiseta. Pero ¿cómo reaccionó el estadio cuando vieron la camiseta suya puesta en ella? Ídolo total. Ídolo total. Che, che, levanto. Che, la princesa. 300 que gritaba. No hay más de 300. Me imagino que a su compañero usted... Ahí en Mónaco más de 300 lo iban. Y cuando te puteaban, te tiraban con Rolex. Claro, claro. Qué lindo, qué lindo. La llave del auto. Fichas del casino. Con el iPhone. Más de 500, decía. Con el iPhone, así te tiraban. Billete mientras, de 500, toma. Mientras seguimos hablando, vamos a ver goles en Mónaco, por ejemplo. El señor hizo goles en todos lados, por eso digo que es bueno, de verdad. Fíjense si no. Ahí está. ¿Qué tal? Un gran jugador, ¿eh? Siempre tuviste esa pegada seca. Fuerte, seca. Impresionante. Yo le pegaba al arco, chato. Le erraba al arquero, mirá lo que te digo. Era buena técnica esa. ¡Uh, mirá! Bueno, también te la regalaban. ¿Qué querés? También creaban el oro ese. Mirá. ¡Tic! Viste que siempre estadio lleno jugábamos ahí. Sí.
Sí, igual la canchita de Mónaco. Aparte lo iban cambiando, lo iban cambiando. Ponían, habían 50 acá. Pero podían poner unos extras, como unos muñecos. No, no, pero vos sabés que los 50 acá, a los 15 minutos los pasaban para otro lado. En la cámara. Pero perdón, más allá de lo futbolístico, en donde mal no te fue, evidentemente, muchos goles, el Mónaco es un lindo equipo. Yo quiero saber en cuanto a la vida, porque Mónaco es el tope de glamour. A mí no me gustó. ¿No te gustó? No, 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 demasiado... Mucha ilusión. Esperá. ¿Cómo tranquilo? No, no, no. Para no, después la gente va a pensar mal. No, no, demasiado tranquilo para lo que es el fútbol, a eso me refiero. A él pintale. ¿A Chatruc? No, no, ya va. Muy chiquita la ciudad. Que me tiró tres nombres ya de Mónaco que te lo conocés muy bien. Este recorrió el mundo. Sí, pero pasa que nunca me dijo de tarde. Todo lo que me notó no, son de noche. Sí. Después sí. La de... Tengo no, no me gustó porque... Vamos, Uruguay. Demasiado glamour. La verdad demasiado que, glamour. Sí, demasiado. Ahí ve cosas increíbles, qué sé yo. En los chicos también, los chicos sí, chicos con cosas... Sí, me tocó, ir, me tocó ir con Bernardi, con Luca Bernardi, que está en... San Ñul, en Ñul. Sí. Fuimos a una escuela, pero tendrían 10, 12 años. Iban en auto. No, pero poner a hablar con ellos y veía, qué sé yo, a los chicos de 12, 13 años con... Los relojes de marca. Sí. Es una... ya es... Es demasiado. Y después muy, muy tranquilo. Yo vivía en un apartamento donde tuve 2 años y creo que vi una vez sola que vivía al lado de mi casa. Claro, nada que ver. Y decime, la relación con la realeza, ya hablaste de lo de Estefanía, que se puso la camiseta tuya, pero que fue un invento, que no pasó nada. Rarísimo. ¿Y cómo era con Alberto tuviste...? No, con Alberto, no. Alberto le regaló. Con Alberto tuviste relación. Ah, no hablamos de este. Que te a buscar, no. Alberto va siempre a la cancha, ¿verdad? Sí, va siempre, sí. Digamos, debía tener algún trato con los jugadores. Sí, generalmente bajaban. Bajaba él o bajaba la princesa al vestuario. ¿Gana Alberto? ¿Le va bien con la chica? Sí, sí. Antes le iba bien. Por lo... ¿Se casó? Sí, se casó. Bajaban, sí, con los sobrinos. Sí. Bajaban a... Pero es una cosa que me pasó increíble. A ver. El dueño del equipo, ¿no? Claro. Los sobrinos, ¿cómo mangueaban camisetas? ¡Terrible! No. Y te la descontaban después. ¡Claro! ¡Está loco! ¡Tremendo! Así que venís y... Malión, si buple. ¡Qué mal! ¡Andá para tu casa! ¡Claro! ¡Pedí la tía! ¡Tómatela! ¡Pedí la tía que la tiene toda la plaza que sale! ¡Tenés que haber vendido! Increíble. ¿No llegaste a jugar con Gallardo? No, con Gallardo no. Él creo que estuvo un par de años antes. Sí. Y no, con los argentinos que jugué ahí fueron con Saviola y Bernard y Luke. Bien. Mm. Bueno, tenemos el cuestionario, que no quiero que pase el tiempo y no lo haga mi amigo Chatruc. Cuestionario de jugador a jugador. Adelante. Bueno, es una pregunta un poco obvia. ¿Ya alguna vez disfrutó del fanatismo de una botinera? La botija ahí en Uruguay. Jimmy's. Mirá que hay un botoncito ahí que soltero, si no decís, ¿no?, la verdad explota y todo, ¿eh? Cuando era soltero. ¿Cómo? Si disfrutó, se aprovechó. Con esta cara tengo que aprovechar todo. Perfecto, bien aprovechado. Ahora le voy a decir que me diga un compañero... Con esta cara tengo que aprovechar todo, lo que todo. Del cielo al rayo igual. Perfecto. Un compañero para jugar una final, de todos los que jugó, elija un compañero para jugar una final, un partido de final del mundo. Puede ser un compañero de selección. De la selección a Recoba. Bien. Y Montero, y después club a Dani Alves. Dani Alves. Qué crack, Dani Alves. Y para pelear, por un combate. El Bola Lima, olvídate. El Bola Lima. Ni dos veces, ni lo pienso. Lo meto adelante a él. Es Rambo. Sí. Lima y yo Rambo. Con piquete y ojo atrás. Y ahora para irse de parranda, los boliches, Zavala no está incluido. Y yo tampoco, pero alguno que haya. Lo voy a matar. Mátelo. No puedo. Sí. Estamos viviendo un momento medio complicado. Mejor, mejor que sufra. Carlito Bueno. Qué Carlito Bueno. Un crack. Claro. Mi hermano. Le mandamos un beso. Gran jugador. Que dijo que usted era el ídolo. ¿Tú que eres el ídolo de Carlos Bueno? De verdad. ¿De dónde de verdad. Está esa grabación? De verdad. Es muy bueno. Que te veía cuando estabas en Racing. Bueno, que venga, bueno, el único que tengo, el único fan. Qué raro. En serio, no, en serio, de verdad. Hay que invitarlo solamente para que me diga esto, por Dios. Tiene un humor de aquel. Sí. Bueno, le toca irse de crucero con el capitán Schettino, que se escapó de la cárcel, y él, obviamente el crucero se hunde otra vez. Ay, y usted tiene para elegir una sola mujer. Una francesa, una uruguaya, una italiana, una argentina o una española. ¿Cuál se lleva a la isla para quedar mano a mano? La verdad. Usted conoció todas. Se está viendo en Uruguay. Ha disfrutado de Uruguay, Que no me tire la camiseta. Usted elija
le complicó. Todas. No. ¿En serio? ¿Qué es eso? El arca de Noé. El arca de Noé. Una de cada especie. Una. Perfecto. Sí, y ahora por último, tiene que volver a jugar. Va a volver a jugar. Pero para volver a hacerlo y marcar un gol en el debut, en este redebut, tiene que dejar de tomar mate por un año. Sí. Me retiro acá. ¿Cómo se retira acá? Son las 1 de la mañana ahora y estoy tomando mate en mi casa con mi hermana, que aprovecho para mandarle un beso a mis dos hermanas y a mi mamá. O sea que antes de hacer un gol y redebutar... El mate es, no hay manera. Es parte de tu cuerpo. Sí, exactamente. Claro. Bueno. Corre agua por la yerba. Ojo que se le va a taponar. Hay un infarto. Listo. Ojo que va a acabar bastante agua. Vemos el fanatismo con el mate. Le mando un beso a toda la gente de Montevideo que está viviendo ahí ahora. Sí. Y esperamos que vuelvas a jugar porque sos un crack. Mandale un beso a Bueno. Que es, a Bueno. Que se salve de la promoción, por favor. Un gran jugador, Carlos Bueno. ¿Eh? Sí, muy buen jugador, por cierto. Bueno, la recuperación, ¿cómo viene? Hace un mes y pico que te rompiste. Sí, sí, ya estoy caminando y con total movilidad, así que espero poder volver a jugarlo. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿En cuánto tiempo más o menos podés volver a trotar, por ejemplo? Son tres meses. Yo creo que 2 meses y medio voy a estar. Yo digo que soy parte de la solución y no parte del problema. Ahí va. Muy bien. ¿Qué tal? Hay que hacerlo. Pero estás tranquilo, no estás ansioso. Sí, estoy demasiado tranquilo. Estoy un poquito rayado. Sí. Eso ya sabíamos. Notable. Pero no, yo pienso que hay que ser parte de todo. Hay que ser parte de la solución y no parte del problema. Así que yo pienso volver antes de lo que... Lo dice. Sí, claro. Perfecto. Tenemos que hacer la última pausa. Usted no se vaya, no se mueva de ahí, la gente tampoco. Y enseguida cerramos con el señor Javier Chevantón. ¡Bravo! 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 Y aquí estamos, señores, señores. Ha quedado poco tiempo, nos tenemos que ir. Le quiero agradecer profundamente al señor Javier Chevantón que se ha venido. Y él me dijo: ¡Rante! Te cortaste el tendón de Aquiles. Yo también. Vamos a jugar. Así que nos despedimos. Arranca, vamos, no, te pido perdón, pero es una cosa. Dale, vamos. ¡Vamos! Chevantón, perfecto, cerquita. Suerte, Germán, ¿eh? Gracias. Saludos de Guardiola. Segundo tiro, segundo tiro. ¡Está lesionado! ¡Está lesionado! No puedo perder nunca. Uruguay, Argentina, Uruguay. ¿Cómo dijiste? No puedo perder nunca. Es un conductor, es un periodista. Me voy corriendo hasta Uruguay. ¡No! Estoy pegando con el tiro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Tranquilo, ¿eh? Tercer tiro. Está todo Uruguay mirando. ¡No! ¡Es un desastre con la cinta! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!